Deixa de puta, atrás rupam tassa kajaburi puri maturim bhoistva. Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Bhaktya Veda supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadev Paramaraditam Guru Padapadma, Nityalila Pravisht Om Vishnupad, Bhashtol Tarasata Sushimad, Rupanugaya Charivaya, Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami. Primeramente ofrezco mis más respetuosas reverencias, mi corazón en forma de flores miles miles de veces a los pies del loto de mi más adorable maestro espiritual, Srila Bhakti Nityalila Pravista Brahmasha Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, to my Shiksha Gurus, Srila Gaura Govinda Maharaj, Param Pujapad Srila Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj, Param Pujapad Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. I offer my pranam to Srila Prabhupada, Bhakti Stanso Thakur, and to her entire Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Segundamente ofrezco mis miles miles de reverencias a mi Param Gurudev Srila Prabhupada, a mi Siksha Guru Gaura Govinda Goswami Maharaj, igualmente a mi Siksha Guru Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj,
También a mi Siksha Guru, Bhakti Bhai Bapuri Goswami Maharaj y así a toda la línea discipular de Upanuga Acharya. And finally, I offer my pranam to all my dear brothers and sisters, all Vaishnavas and Vaishnavis, Panchakalpa Tantra. Y finalmente ofrezco mis más respetuosas reverencias a todos mis hermanos y hermanas espirituales. By the causeless mercy of Sri Guran Gauranga, we have assembled here today to honor this most auspicious occasion of the Tirubhav Disappearance Festival of Sri Gadadhar Pandit. Por la misericordia sin causa de nuestro amado maestro espiritual, somos muy afortunados de reunirnos aquí para poder celebrar el Tirubhav de Sri Gadadhar Pandit. So, in Sri Chaitanya Charmita, in the first verse, it is said, Vandai Gurun Isha Bhartan Isha Nisha Avatar Kam Tat Prakasham Tat Shaktis Krishna Chaitanya Sangyakam. I bow down and offer my prayers to Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth, who is manifest in five features. En el primer verso del Chaitanya Charitamrita dice en este verso que yo me ofrezco y hago reverencias a Chaitanya Mahaprabhu, quien es la suprema personalidad de Dios, la verdad absoluta que viene también en, acompañado de cinco formas. And even six features. Y también a veces seis figuras. Because one more has been added here to the Panchatattva, that is Sri Guru. Porque aquí ha sido agregado una figura más, quien es Sri Guru. So, Krishnadas Kaviraj Goswami Pad, in his explanation of this verse. Sri Krishnadas Kaviraj Goswami Pad, en la explicación de este verso. He said, Krishna Guru Bhakta Shakti Avatar Prakash Echai Rupai Krishna Koina Vilas. You see, Krishna is one absolute truth, but he is eternally playing in six forms. Y en este verso, en esta explicación de Krishnadas Kaviraj Goswami dice que Krishna es la absoluta verdad, pero está realizando pasatiempos en seis formas. His original form, Swayam Rupa Krishna. Su forma original que es Swayam Rupa. Krishna himself also appears in this world to guide us in the form of Sri Guru. Krishna mismo aparece en este mundo para guiarnos en la forma de Sri Guru. Krishna Guru Bhakta, and also he helps and guides us in the form of the pure devotees. Y también él nos ayuda y nos guía a través de su forma de un devoto puro. Avatar, he appears in his form of his avatars, like Advaita Acharya. Y él también aparece en su forma como avatar, como Sri Advaita Acharya. In the form of his prakash, his direct expansions, such as Nityananda Prabhu. Y de la misma forma, su prakash, su manifestación directa, así como Nityananda Prabhu. And he appears in the form of his shakti. Y también aparece en la forma de su shakti. So it is said, shakti shakti matayo abed. There is no difference between the shakti and shakti man. They are non-different. Se dice en este verso que no hay diferencia entre shakti y shakti man. They are inseparable. Que son inseparables. So the Supreme Lord should be worshipped always along with his avatars, his expansions, his shaktis, his devotees and gurudev. Y entonces así la suprema personalidad de Dios debe ser adorado con sus expansiones, con sus shaktis y sus avatares, nada separado. Because this reality is indivisible. If you remove any one of the members of the Panchatattva, O Guru, then Chaitanya Mahaprabhu himself will also disappear. They will all disappear. Y entonces así, porque esta es una sola realidad que no es que es indivisible. Si ustedes empiezan a hacer separación entre ellos, entonces el mismo Panchatattva va a desaparecer y el mismo Señor Chaitanya. So we pray, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Vedanta, Shiva Sri Guru Bhaktavrinda. That is the truth in his complete manifestation.
Ese verso es la verdad en su completa manifestación. So today is the divine disappearance of Sri Gadadhar Pandit. Hoy es la divina desaparición de Gadadhar Pandit. Gadadhar Pandit is Sri Chaitanya Mahaprabhu's Shakti, Gaura Shakti. Gadadhar Pandit es la Shakti de Chaitanya Mahaprabhu. Gaura Shakti. Gaura Shakti. So, Mahaprabhu is Krishna. Mahaprabhu es Krishna mismo. And who is the Purna Shakti, the complete Shakti of Sri Krishna? ¿Y quién es la Shakti completa, Purna Shakti de Krishna? Shrimati Radhika. Shrimati Radharani. So one should understand that Gadadhar Pandit is directly the incarnation of Sri Radha in Gaura Lila. Entonces así debemos comprender que Gadadhar Pandit es la directa encarnación, manifestación de Shrimati Radhika en el Gaura Lila. In the year 1488, en el año 1488, in the village of Belatigram, en la villa de Belatigram, in the district of Chittagong, in what is now present-day Bangladesh, en el distrito de Chittagong, lo que es ahora el distrito de Bangladesh, our most dear Gadadhar Pandit was born as the son of a great Brahmin named Madhav Mishra. Nuestro Gadadhar Pandit tomó nacimiento bajo el padre que es el Brahman, que es Gadadhar Mishra. Madhav Mishra. And his mother's name was Ratnavati Devi Dasi. Y su madre se llamaba Ratnavata Devi Dasi. His father was employed in the service as a priest, as pandit in the court of the one king named Surasain Maharaj of the kingdom of Kandy. Y así es, su padre era un sacerdote que estaba empleado en la corte del rey Surasena. So to be very close to the court of Maharaj Surasena, the family of Madhav Mishra moved to the village of Bharatpur. Y entonces así la familia de Madhav Mishra, por estar cerca de esta corte del rey de Surasena, ellos se movieron a la villa de Bharatpur. Bharatpur. So that Bharatpur is considered the Sri Path, or the spiritual home, or the seat of Gadadhar Pandit. Entonces Bharatpuras es el Sri Path, o es decir, la semilla de la vida devocional de Gadadhar Pandit. So even today, in the line of the family of the Gadadhar Pandit's disciple, Nainananda Thakur, they are taking care of that Sri Path, and if you go there, you can see one palm leaf manuscript of the Bhagavad Gita written by Gadadhar Pandit's own hand. Entonces así, en esta línea de la familia de Gadadhar Pandit, podemos todavía observar que uno de sus discípulos, Narayanath Thakur, quien había tomado cuidado también de este sitio de Sri Path, de este lugar, se puede ver todavía que existe una hoja de la palmera, del árbol de palmera, donde había escrito ahí Gadadhar Pandit sobre el Bhagavad Gita. And there is also a small deity of Krishna that when Gadadhar Pandit was young, he used to wear in a cloth bag around his neck all the time. That deity of Krishna is there. Y también hay una pequeña deidad de Krishna que Gadadhar Pandit solía tener colgado del cuello, en el pecho, y siempre lo llevaba. Actualmente se encuentra también esa deidad. So when Gadadhar Pandit was about 12 years old, his family moved to Mayapur or Navadvipa. Y entonces cuando Gadadhar Pandit tenía 12 años, toda su familia se movieron a Mayapur Dham. And the Gadadhar Angan, the house of Gadadhar Pandit, was just there, right next door to the house of Shivas Thakur, and not far from the house of Jagannath Mishra, where our Satyanandan Gaurhari used to live. And still living today. Y entonces así la casa de Gadadhar Pandit estaba cerca
también de la casa de Srivast Thakur y no muy lejos también de la casa de Jagannath Mishra, donde tomó nacimiento Chaitanya Mahaprabhu. Actualmente también se puede observar. So you see, Gadadhar Pandit was a great devotee of Krishna from the very beginning of his life. Y entonces así ustedes pueden ver que Gadadhar Pandit era un gran devoto de Krishna desde el comienzo de su vida. And he used to be very close and go to school every day with Nimai Pandit. Y él era así muy cercano, un buen amigo de Nimai Pandit, y iban juntos a la escuela. But Nimai Pandit was not a devotee. Pero Nimai Pandit no era devoto. He was a very proud scholar. Sino era un erudito muy orgulloso. He liked to quarrel with others over different points of Navya-Nyaya logic. Y entonces a él le gustía discutir con otros acerca de estos puntos de la Shastra, de la lógica. And also the grammar. Y también acerca de la gramática. So Gadadhar Pandit didn't like this. Y entonces a Gadadhar Pandit no le gustaba esto. Because the devotees are not inclined to quarreling. Porque los devotos no tienen inclinación hacia la discusión. Vedanta Sutra says, "Taka apatisthanat." By logic and reason, you cannot establish anything. Y en el Vedanta Sutra dice este verso que por la lógica ni por el razonamiento ni nada se puede establecer. Because logic is always based on some premises. Porque siempre la lógica está basada sobre algunas premisas. So what will you accept as premises? Because our senses are limited and imperfect. So we have no premises to apply our logic to come to actual fixed conclusion. Y entonces si nosotros confiamos en estas premisas, no vamos a poder llegar a ninguna conclusión porque nuestros sentidos son imperfectos. So the truth can only be known through devotion. Entonces, de esa forma, la verdad solo puede ser conocida a través de la devoción. So sometimes when Nimai Pandit was coming and Gadadhar Pandit saw that he was in the mood for an argument, then he would see him coming and cross the street. Y entonces así, si Gadadhar Pandit estaba acercándose a Nimai Pandit y si él observaba que Nimai Pandit estaba a punto de llevar a cabo una discusión, entonces él simplemente cruzaba la... Hey Gadadhar, where are you going? Entonces Nimai le decía, hey Gadadhar, ¿a dónde vas? He would catch him by the hands. Y le agarraba de las manos. And say, sometimes he said, "Can you give the definition of liberation, mukti?" Y algunas veces le decía, "Oh, ¿tú puedes dar la definición de la liberación, del mukti?" Gadadhar Pandit said, "Tri vidha dukha, atyanta nivriti, atyanta purushata," means that the complete removal of three types of suffering is that goal of life known as mukti liberation. Y entonces él le decía que a través de este verso que para poder remover completamente los tres sufrimientos de este mundo. Mahaprabhu said, no, that is not correct definition. Es que no terminé. Mahaprabhu. Entonces para poder realizar esta completa remoción de estos tres sufrimientos no se puede hacer a través de mukti. No se puede alcanzar a través de la liberación del mukti. Mahaprabhu, Mahaprabhu le respondió, no es esta la definición completa, correcto. Entonces Mahaprabhu sí citó a Madhvacharya. Vishnuvangri labham iti mukti. Liberation means attaining the service of the lotus feet of Vishnu, Bhagavan. Y entonces le dijo así que la liberación solo puede ser alcanzada cuando se alcanza los pies del loto de Sri Vishnu. Yes, this is a real conclusion. Esa es la verdadera conclusión, alcanzar el servicio a los pies del loto de Vishnu. Liberation is not only to get free from suffering. Actual liberation is to be situated in your spiritual form and directly serving the lotus feet of the Supreme Lord. Porque la liberación no solo consiste en liberarse de estos sufrimientos materiales, sino de alcanzar en tu forma espiritual el servicio a los pies del loto de Sri Vishnu. Nimai Pandit said, "Now you can go home."
When I have more questions, I'll ask you again. Entonces así, my Pandi le solía decir a Gadadhar, oh, entonces ahora te puedes ir a tu casa. Si tengo más preguntas, yo igual voy a venir y preguntarte después. Gadadhar Pandit was thinking, oh, Nimai is wasting his life. When will he become a devotee? Gadadhar Pandit solía pensar, oh, Nimai está perdiendo el tiempo, está perdiendo su vida. ¿Cuándo él se convertirá en un devoto? Then one day Nimai came to Gadadhar. Y un día así Nimai se acercó a Gadadhar. He said, Gadadhar. Y le dijo, Gadadhar. Very soon, I will become such a Vaishnava that even Brahma and Shiva will come to my door. Y le dijo, oh Gadadhar, un día muy pronto me voy a convertir en tan gran Vaishnava que incluso Brahma y Shiva van a venir a mi puerta. It's true, because Advaita Acharya will come. Lord Shiva will come in the form of Advaita Acharya, and Lord Brahma will come in the form of Shilhardas Thakur. Y eso es cierto porque en realidad también se manifestó Advaita Acharya, quien es el señor Shiva y Vishnu, y después también el señor Brahma como Haridas Thakur. After some time, after the passing away of Jagannath Mishra. Y después un tiempo, después de que dejó el cuerpo Jagannath Mishra. Then Nimai Pandit went to offer oblations for his deceased father in Gaya. Entonces Nimai Pandit fue a ofrecer oblaciones en el lugar de Gaya. And there he met a great Vaishnava. Y ahí él se encontró con un gran Vaishnava. Srila Ishwarapuri. Srila Ishwarapuri. He had met him before, because previously Ishwarapuri had stayed in Navadvip, in the house of Gopinath Acharya for several months. Y también lo había encontrado antes cuando Ishwarapuri se quedó en la casa de Gopinath Acharya. The brother-in-law of Sarvabhauma. Quien es el hermano, el cuñado de Sarvabhauma Bhattacharya. And he was giving class every day, and Nimai Pandit used to go and sit down and listen to the Bhagavatam class of Ishwarapuri. Y entonces así Nimai Pandit solía ir y escuchar atentamente las clases sobre el Srimad Bhagavatam. And he was very impressed. Y entonces Ishwarapuri estaba muy impresionado. Srila Ishwarapuri. Mahaprabhu estaba impresionado con las clases de Ishwarapuri. Srila Ishwarapuri saw the great devotion of Gadadhar Pandit and used to speak with him privately. Y entonces así Ishwarapuri estaba muy asombrado con la devoción que tenía Gadadhar Pandit. Srila Ishwarapuri himself had written a poem called Krishna Lilamrita. Ishwarapuri había compuesto él mismo un poema que se llama Krishna Lilamrita. And he used to tell Harikatha to Gadadhar Pandit from his own composition. Y él solía dar Harikatha a Gadadhar Pandit sobre su propia composición. So, when Mahaprabhu was in Gaya, by chance, he met with Srila Ishwarapuri. Y entonces así, cuando Mahaprabhu estaba en Gaya, por fortuna se encontró con Ishwarapada. Prabhu kahe tit yatra shafalayamar yatakshana dekailam chayane tumar. He said, oh Prabhu, now my visit to the holy place has become fruitful, it's become successful, the moment I had darshan of your lotus feet. Y entonces él le dijo, oh, mi vida ha sido exitosa en este preciso momento que he podido encontrarme contigo. Only visiting a holy place, by doing this you are not successful. Y solo visitando un santo lugar no va a ser exitoso si no te encuentras con una persona santa. Yatirtu buddhi shalilela kahichit janesha bigeshu saeva gokara. One who thinks, I have gone to the holy place and I have taken bath in the holy river or in the kund, now I am successful. That person is as foolish as a donkey. Entonces una persona que dice que ha visitado un lugar santo y que ha tomado baño en ríos sagrados, esa persona es tonta como un asno. Si no es asociado con los devotos. Si no es asociado con los devotos. Janeshu abhigeshu saeva gokara. If he does not take advantage of the holy association and have sadhu sangha in the dham. Si es que él no ha conseguido la asociación santa, no ha tenido sadhu sangha, entonces es considerado así como una persona tonta, como un asno. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu very humbly approached Srila Ishwarapuri and requested that he would accept him as his disciple.
Y entonces de una forma humilde Chaitanya Mahaprabhu se acercó a Ishvara Puri para decirle que él lo aceptaría, que le acepte por favor como discípulo. Krishna manto iti abe sansara mochan Krishna mohiti pare sri Krishna charan. Srila Ishvara Puri told him that by your Diksha mantra, Gopal mantra, by remembering this, you will be liberated from the bodily conception of life, from material consciousness, and then by the Hare Krishna Mahamantra, you will directly serve Sri Krishna's lotus feet. Y entonces Ishvara Puri le dijo así a Chaitanya Mahaprabhu que a través de su Diksha, de su Gopal Mantra, él podía liberarse de la falsa identificación con el cuerpo material y liberarse de una conciencia material, y que a través del canto del Krishna Mantra él podría obtener amor puro con Krishna. So, when Mahaprabhu was returning from Gaya on the way back in Kanai Natsala, he was remembering his mantra. Kiva mantra dili gosai kiva tarba japite japite mantra kaile paga. And he didn't know what was happening to him. He became mad. Y entonces así cuando él estaba retornando de Gaya, él podía recordar su mantra y estaba que no se entendía lo que él le estaba ocurriendo. Because he saw a very beautiful young boy with the complexion of a rain cloud smiling and playing a flute. Porque él podía ver un joven niño que tenía la complexión de una nube fresca tocando su flauta. But when that boy disappeared, then Mahaprabhu fainted and he could not stop weeping. Y así cuando este niño desaparecía, entonces Mahaprabhu se desmayaba y comenzaba a llorar. So when he returned back to Navadvip, y así cuando él volvió a Navadvip, he was no longer Nimai Pandit, the proud scholar. Él ya no era Nimai Pandit, el erudito orgulloso. Now he was Rasik Nimai. Sino que Pavuk Nimai. Rasik Nimai, Pavuk Nimai. When he was coming into the village, then Sriman Pandit saw him. Y así cuando él estaba volviendo a la villa, Sriman Pandit lo vio. Oh, how was your journey to Gaya? Y le preguntó, ¿cómo estuvo tu viaje a Gaya? Nimai Pandit said, by your mercy, everything was successful. Y le respondió, por tu misericordia, todo fue un éxito. When devotees saw how humble he was, they were amazed. Y cuando los devotos vieron cuán humilde él era, se asombraron mucho. But Gadadhar Pandit, Nimai went back to his home. He was not seen by Srivas Thakur, Gadadhar Pandit, or his main associates. Pero así Mahaprabhu se fue a su casa y no fue visto por sus asociados principales, Gadadhar Pandit o Srivas Pandit. In the garden of Srivas Thakur, there was a jasmine tree. En el jardín de Srivas Thakur había un árbol de jazmín. Actually, it was a kalpavriksha. It did not matter how many Vaishnavas came to pick flowers there in the morning for their puja, there was always enough for everyone. En realidad era un árbol kalpavriksha porque había muchos Vaishnavas que venían y tomaban flores para realizar sus ceremonias. Pero siempre estaba lleno. Pero siempre estaba lleno de flores. So early in the morning, Srivas Thakur was picking flowers. Gadada Pandit was there also, and Mukunda, and Gopinath, and other devotees. Y entonces así todos estaban recogiendo siempre las flores de este árbol, Srivas Thakur, Mukunda, Gopinath. Srivas Thakur's brother Sriram Pandit. También el hermano de Srivas Thakur, Raman Pandit. So then, just at that moment, they saw Sriman Pandit arriving with a big smile on his face. Y en ese preciso momento vieron que se acercaba Sriman Pandit con una gran sonrisa en el rostro. Oh, you look excessively happy this morning. Y le dijeron, oh, tú luces excesivamente feliz esta mañana. Is there a special cause? ¿Cuál es la causa? ¿Hay alguna causa en especial? Sriman Pandit said, indeed there is. Y Sriman Pandit le respondió, ciertamente sí la hay. Please, tell us. Por favor, dinos. You will not believe it. Y él dijo, ustedes no lo van a creer. Oh, no, tell us. Por favor, we trust you. Por favor, dinos, confiamos en ti. What I have seen, you will not believe. Lo que yo he visto, ustedes no lo van a creer. Nimai Pandit has become a Vaishnava. Nimai Pandit se ha convertido en un Vaishnava. Everyone was amazed. Y todos se quedaron así asombrados. Srivas Thakur said, may the family of Sri Krishna ever increase. Srivas Thakur dijo, oh, que siempre la familia de Krishna siempre incremente. Sriman Pandit said, I saw it with my own eyes. Y así Sriman Pandit les dijo, yo he visto con mis propios ojos. When he came back from Gaya, cuando él volvió de Gaya, he was
weeping and manifesting so many ecstatic symptoms of love for Krishna. Él estaba llorando y estaba manifestando tantos síntomas extáticos por Krishna. And he sent a message that we should all meet him this morning in the house of Shuklambar Brahmachari. Y él nos ha mandado un mensaje que debemos encontrarnos esta la mañana, en la mañana en la casa de Shuklambar Brahmachari. So then the devotees, they went, they did their puja, and then they assembled in the courtyard of the house of Shuklambar Brahmachari, all waiting for Nimai to come. Y entonces así los devotos se reunieron en la casa de Shuklambar Brahmachari, hicieron la puja, la adoración, y así estaban esperando en el jardín de Shuklambar Brahmachari. Gadadhar Pandit was not convinced. Gadadhar Pandit no estaba convencido. And he went in a room inside the house to watch from a hidden place. Y él entró a la casa, a una habitación, y para observar de una forma de oculta. So estaba escondido. When Nimai arrived there, and he saw all the Vaishnavas with their tosimala and with their tilak, just seeing them, he became overwhelmed and began to cry, Ha Krishna, Ha Pranana. Y entonces así, cuando Nimai Pandit llegó a la casa y vio a todos los Vaishnavas ahí reunidos con collares de tulsi, tenían tilak, entonces él empezó, él se abrumó y empezó a decir, Hey Krishna, Kahamura Pranonato Murali Vada. Who plays so sweetly upon a flute? Quien toca la flauta tan dulcemente. What can I do? And where can I go to find the son of Nanda Maharaj? ¿Qué es lo que puedo hacer o dónde puedo ir para encontrar al hijo de Nanda Maharaj? To whom can I speak? And who can understand the extent of my disappointment? ¿A quién puedo hablar y quién puede comprender mi profunda decepción? Without the son of Nanda Maharaj, my heart is broken. Sin el hijo de Nanda Maharaj, mi corazón está roto. My heart is torn apart in separation. Mi corazón es despedazado en separación. And saying this, Nimai Pandit began to stagger, and he held on to one pillar of the house of the Shuklambar Brahmachari. And from the intense power of his praying, the pillar broke and he fell to the ground. Y entonces así, al decir esto, Nimai Pandit estaba a punto de desmayarse, pero se agarró así de un pilar de la casa de Shuklambar Brahmachari. Pero cuando él era tan intensa esta su oración, incluso este pilar cayó junto con él al suelo. Now Krishna is in Radha Bhav, the mood of Radha. Ahora Krishna está en el humor de Radhika, Radha Bhav. And Radha Bhav has one aspect called Yavadashray Vritti, where if anyone sees her, her golden complexion and her ecstatic ornaments, emotional ornaments, then that emotion spreads out and they become pervaded by that. Y entonces este Radhabab tiene un aspecto que explica aquí que si uno ve este aspecto dorado y ve estos ornamentos. Yavadashray Vritti.
Si uno ve este aspecto dorado y ve estos ornamentos que son extáticos, entonces inmediatamente uno está infundido por estas mismas emociones. Say, Yavad. Yavad. Asray. Asray. Vriti. Vriti. Yavad, Asray, Vriti. Because I will send you to Russia and everywhere, you have to tell. So you have to learn everything. So by the power of Radhika's praying, when Mahaprabhu fell to the ground, everyone else was overwhelmed with love, and they began to cry, and they also fainted and fell to the ground. Y entonces así, cuando vieron a Chaitanya Mahaprabhu que cayó en el suelo, todos empezaron a estar abrumados e igualmente empezaron a caer al suelo junto con él. Everyone became unconscious. Todos estaban inconscientes. No one knows who fell down first, who became unconscious first or second, or in what direction they fell. Nadie estaba consciente que quién fue el primero en caer, quién estuvo primero inconsciente o en qué dirección cada uno se desmayaba. Because no one was conscious enough to see it, except for Janava Devi, the goddess of the river Ganga. She was the only one that stayed conscious, and she was looking and smiling. Y entonces nadie estaba consciente de esto, y solamente fue Janava Devi, quien es la diosa del río Ganga. Ella estaba viendo esto y estaba sonriendo. Janavi tatabane jagamanaloa. The pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu on the bank of Janava awakened the greed in the heart of all the living entities. Los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu en las orillas de Janava es el que nos despierta a nosotros en el corazón. So only Janava, the goddess of Ganges, she was watching and smiling at this astonishing sight. Y entonces solo fue la diosa del río Ganges, Janava, quien estaba viendo estos pasatiempos de una forma asombrosa, maravillosa. Gradually the various devotees came back to external consciousness. And they began to sing kirtan. Y así gradualmente los devotos estaban volviendo a la conciencia y comenzaron a cantar kirtan. Hare Krishna. And he began to dance with the devotees. Y él así comenzó a bailar con los devotos. Then he could hear a sound of someone crying nearby. Él pudo escuchar el sonido de un llanto que estaba alguien llorando cerca. Then he asked, "Where is Gadada? Is that Gadada inside the room?" Y entonces así él dijo, "¿Dónde está Gadada? ¿Es Gadada quien está dentro de esa habitación?" And Nimai came and he looked. And so Gadada was inside and weeping. Y entonces así Nimai se acercó, abrió la puerta y vio que Gadada estaba así llorando. Why was Gadada Pandit weeping? ¿Por qué estaba llorando Gadada Pandit? Because Gadada Pandit was feeling so much happiness. Porque Gadada Pandit estaba sintiendo una inmensa felicidad. And so much sadness.
y también al mismo tiempo mucha tristeza. Because that is the nature of prem. Porque esa es la naturaleza del prem. Srila Rupa Goswami Pada has described the nature of Krishna prem. Rupa Goswami Pada ha descrito la naturaleza del prem. In his Vidagdha Madhava Nataka. En su Vidagdha Madhava Nataka. Pida bina vakala kuta katatha garvasya nirvasano nisyandena mudam sudham durimahankara sankochana prema sundari nanda nandana projagati yasyantare gyayante sputam atra vakramadaraste naiva vikrantaya. Once when Radhika was very young and she first began to fall in love with Krishna, Madhu Mangal asked his grandmother, O Onamasi Devi, what is the nature of this prem? Y una vez cuando Radhika estaba empezando a enamorarse de Krishna, Madhu Mangal preguntó a su abuela Purnamasi, ¿cuál es la naturaleza de este prema? Purnamasi, knowing well what Radharani was now going into, she said, entonces Purnamasi, conociendo bien estos sentimientos de Radharani, dijo, there is a most deadly painful poison called Kalkut Bish. Hay un veneno que es el más doloroso que se llama Kalkut Bish. But this prem, this love for Sri Krishna, gives more intense pain than Kalkut Bish. In fact, in the presence of this prem, then the pride of Kalkut Bish, this poison, is completely vanquished. And he thinks, I am incapable of giving real pain to anyone compared to this prem. Entonces, se dice que el amor por Krishna, el prem por Krishna, es incluso mucho más doloroso que este Kalkut Bish. Porque en realidad, en la presencia del prem, de este amor por Krishna, el orgullo de este veneno cae y dice, oh, no soy incapaz de dar algún sufrimiento a otra entidad. And at the same time, the happiness of this prem, it is more intense than the happiness a person feels if Amrita, the nectar of heaven, is poured upon their head. Y también la felicidad de este prem, este amor por Krishna, es aún mucho más intenso que la felicidad que derrama este ambrit de los cielos celestiales. Nectar, the amrita of heaven, was very proud that I can give happiness. But when the nectar of heaven saw this Krishna prem, then he became tornado peace. Y entonces así este nectar. More than a plate of grass. Entonces es así este néctar del cielo que creía que daba toda la felicidad completa, al ver esta felicidad que da el amor por Krishna, Krishna Prem, entonces él se volvió más humilde que una brisna de hierba. Purnamasi Devi said, this love is indescribable. Only that person whose heart has been attacked by this powerful prem can understand its sweet and crooked qualities. It is vakra, crooked and painful, and the madhur, also sweet. So it is called Bishamrita Milan, the mixture of nectar and poison. Entonces, así Purnamasi estaba describiendo que este amor por Krishna es tan intenso que solo uno lo puede entender, aquel que ha sido atacado por este amor por Krishna, porque es así, porque tiene características así tan dulces y tan retorcidas, que solo se puede entender que es así tan doloroso y tan lleno y tan dulce que Bishamrita Milan. Bishamrita Milan es estas dos características, de que es muy dulce y al mismo tiempo es muy doloroso. Write it down. Bishamrita Milan. Write it in your heart. So, you know that in Krishna Lila, Radhika, she used to worship Surya Dev, the sun god. Ustedes saben que en Krishna Lila, Radhika solía adorar al dios del sol, Surya Dev. And she used to offer prayers to the sun god.
Y así ella le ofrecía oraciones al Dios del Sol. But do you know what she was praying for? ¿Pero ustedes saben por qué, por lo que ella estaba orando? She was praying, "Oh Surya Dev, see Krishna has love for me, and this gives him great happiness." Entonces ella sí estaba orando a Surya Dev, y decía, "Oh Surya Dev, Krishna tiene amor por mí y esto le da felicidad." And I have love for Krishna. Y yo tengo amor por Krishna. Which gives me great happiness, but at the same time, extreme pain. Y yo también tengo amor por Krishna, lo cual me da mucha felicidad, pero al mismo tiempo tengo un dolor extremo. So I, oh Surya Dev, I am praying to you for this benediction. Oh Surya Dev, yo te estoy orando a ti para esta bendición. I pray that you give me the benediction that as I love Krishna, that he will never love me with that type of love. Le dijo, dame esta bendición mientras yo ame a Krishna, haz que Krishna no tenga ese mismo tipo de amor por mí. Because if Krishna will have such love for Radhika that Radhika has for Krishna, then Krishna will have to feel that pain. Porque si Krishna tiene este mismo amor que Radha tiene por Krishna, entonces también Krishna va a tener que tener este mismo dolor que Radhika tiene. But you should know that Braj is a very crooked place. Ahari Vagati Premnas Vava Kutila Bhagat. It is, everything becomes viparita, reversed, opposite. Ustedes deben saber que las cualidades en Braj son bastante retorcidas, entonces todo parece así opuesto, viparita. So even though Radhika, she criticizes the pain she feels due to brain, internally, it is actually a very great ecstasy. Y aún así, si Radhika está criticando este inmenso dolor que tiene por el amor que ella siente, en el fondo ella está en un gran éxtasis. So if someone will go to a devata and beg for give me a benediction that you will not give this benediction to someone. That means they're asking to not give a benediction that was never asked for in the first place. Then the inner meaning is they want this benediction. This is the greatest thing they can think of. Entonces, si alguien va y pide en oración hacia un devata y le dice, por favor, no otorgues esta bendición, otórgame esta bendición de no otorgar la bendición que te vaya a pedir otra persona. Entonces, en realidad, el significado profundo de esto es que si uno pide esta bendición, entonces es lo que, al decir no quiere esta bendición, en realidad en el fondo sí quiere esta bendición porque es la más grande. The dhwani, the internal meaning of Radhika's prayer is one day Sri Krishna should feel this. Entonces así el dhwani o este significado interno es que Krishna debe sentir esto mismo algún día. So because of the prayer of Radhika, now Sri Krishna has appeared in the golden form of Sri Sachinandan Gaur. Entonces así por la oración, por esta oración que ha hecho Radhika, Krishna aparece en la forma de dorada de Chaitanya Mahaprabhu. And in order to help him relish that prema and experience that prema, Radhika herself has appeared as Gadadhar Pandit. Y así, para poder ayudar a que Chaitanya Krishna pueda experimentar este amor, entonces Radha viene en la forma de Gadadhar Pandit. Oh, for 23 years of his life, Nimai was just studying and doing these mundane scholarly activities. Entonces, por 23 años, Chaitanya Mahaprabhu estaba realizando simplemente unas actividades escolares mundanas. But now Gadadhar Pandit, from the hidden place, saw, now is the time that Krishna will experience the Vishamrita Milan, the mixture of nectar and poison. And Gadadhar Pandit was crying with happiness and distress. Entonces así cuando vio Gadadhar Pandit que estaba oculto en esa habitación que Chaitanya Mahaprabhu estaba
teniendo estos sentimientos, entonces Gadadhar Pandit dijo, oh, ahora es el momento para que Chaitanya Mahaprabhu pruebe este Bhishmamrita Milan, que es al mismo tiempo el néctar y el veneno. So I am giving you warning now. Don't stay here at this festival. Entonces ahora les voy a dar una advertencia. No estén aquí ahora en este festival. Leave this path of bhakti. Ustedes deben dejar este camino del bhakti. Because the goal of this bhakti is Krishna prema, and this Krishna prema is very, very dangerous. Porque la meta última de este proceso de bhakti es Krishna prema, y este amor por Krishna, Krishna prema, es algo muy peligroso. You will have to suffer so much. Vas a tener que sufrir mucho. Escape while you have a chance. Ahora escapen mientras puedan, mientras tengan oportunidad. Then Nimai, he said, is that Gadadhar in the room? And he went there and he saw Gadadhar Pandit. And he said, oh Gadadhar, you are so fortunate. From the beginning of your life you were serving Krishna, but I wasted my time. Y entonces así, cuando Chaitanya Mahaprabhu preguntó, oh, ¿dónde está Gadadhar Pandit? Y lo encontró, él empezó a decir, oh, Gadadhar Pandit, tú eres el más afortunado porque desde el principio de tu vida tú has adorado a Krishna. On my way back from Gaya in Kanai Natsala, I saw a very beautiful boy playing a flute. But due to my offenses, he has disappeared. Where can I find him? Help me find him. Entonces, y también le dijo que de vuelta yo de vuelta de Gaya, en este lugar Kanai Natsala, pude ver yo un muchacho que tocaba la flauta, ahora desaparecido. Por favor, ayúdame a encontrarlo. Gadadhar Pandit, from that moment, he stayed always very close to Nimai. Entonces, a partir de ese momento, Gadadhar Pandit estaba, permanecía siempre cercano a Chaitanya. Sachi Mata could not understand what happened to her son. She thought he has become mad. Sachi Mata no podía entender qué es lo que había ocurrido con su hijo. Él pensó que estaba loco. One day, Nimai was crying, where is Krishna? Gadadhar Pandit said, he's in your heart. Una vez, Nimai Pandit estaba llorando y decía, ¿dónde está Krishna? Y Gadadhar le respondió, está en tu corazón. And then Nimai began to try to open his chest with his fingernail. Y entonces Nimai trató de abrir su pecho con sus dedos. And Gadadhar Pandit held his hands and said, oh, be patient, Krishna's coming just now. Y le dijo, y le agarró y le sostuvo, y Gadadhar Pandit le sostuvo las manos y le dijo, no, sé paciente, Krishna ya está viniendo. Sachipata noticed how Gadadhar could understand her son and pacify his moods. So she requested him, please always stay with my son and to protect him. Y entonces Sachimata vio que Gadadhar Pandit podía comprender estas emociones de su hijo Nimai y le pidió que por favor se quedara siempre con él. In Navadvip, there was an old Brahmin named Ratnagarbha Acharya. En Navadvip había un Brahmana que se llamaba Ratnagarbha Acharya. He was previously from Bangladesh, the same village of Jagannath Mishra. When Jagannath Mishra was a boy, he learned Srimad Bhagavatam from him. Y entonces este Brahmana, Ratnagarbha Acharya, era de la misma villa en Bangladesh que Jagannath Mishra, y Jagannath Mishra solía aprender el Bhagavatam de este Brahmana. So one day, Ratnagarbha Acharya was sitting and reciting Srimad Bhagavatam. Y así un día Ratnagarbha Acharya estaba leyendo el Srimad Bhagavatam, recitándolo. Tayati Tayadika Chanmana. Nimai Pandit and his students that he was teaching in the Sanskrit school, they were walking past that place where Ratnagarbha Acharya was reciting Bhagavatam. Entonces en ese mismo momento Nimai Pandit estaba con sus estudiantes a quienes él enseñaba el sánscrito y pasó cerca de donde Ratnagarbha Acharya estaba recitando Srimad Bhagavatam. And only hearing the syllables of Srimad Bhagavatam, which are non-different from Krishna himself, which are endowed with inconceivable shakti, Nimai Pandit fainted and began to roll on the ground. Y entonces solamente Nimai,
escuchar las sílabas de este del Srimad Bhagavatam, que son el Krishna mismo con su potencia inconcebible, él empezó a rodar en el suelo. And then he woke up and he was roaring Haribol. Entonces así se despertó y él empezaba a gritar Haribol. A rugir. He said to Ratna Garbhacharya, "Are you go on, keep reading." Y entonces, y entonces así le dijo también a Ratna Garbhacharya, "Oh, sigue leyendo, por favor." And Ratna Garbhacharya was overwhelmed also in ecstasy, and he continued to sing the verses of Srimad Bhagavatam. Y también Ratna Garbhacharya estaba completamente abrumado en éxtasis y continuó cantando los versos de Srimad Bhagavatam. And Nimai Pandit was becoming mad. Y Nimai Pandit estaba enloqueciendo. But it was in an open public place. Pero era en un lugar abierto público. So considering the time, place and circumstance, the Gadadhar Pandit told Ratna Garbhacharya, "Please stop reciting." Entonces, considerando el tiempo, lugar y circunstancias, Gadadhar Pandit le dijo a Ratna Garbhacharya, "Oh, por favor, para de leer, por favor." He took Nimai home. Y entonces así se llevó a Nimai a casa. So in this way, very beautiful pastimes of Gadadhar took place in Navadvip. Y así de esta forma muchos hermosos pasatiempos tomaron lugar de Gadadhar y Navadvip. After some time, Nimai Pandit, he decided he wanted to take sannyas, and he just presented the idea to Gadadhar in a solitary place. Y entonces Nimai estaba pensando tomar sannyas y le presentó la idea en un lugar solitario a Gadadhar Pandit. Only hearing, "Gadadhar, I want to take sannyas," and Gadadhar faint from the shock. Solo de escuchar que Nimai Pandit le dijo, "Quiero tomar sannyas," Gadadhar se desmayó y quedó en shock. When Gadadhar came back into sense, he said, "What kind of religious principle is this that you leave your old mother?" Y Gadadhar Pandit le dijo, "Oh, ¿qué clase de principios religiosos son estos que vas a dejar a tu madre?" She lost her husband, she lost her son. You are all she has in the world. Ella ha perdido su esposo, ha perdido a su hijo. Tú eres lo único que le queda en la vida, en este mundo. What kind of teaching is, do you think you can get Krishna praying just by shaving your head? ¿Qué tipo de enseñanzas son estas que tú vas a obtener Krishna Prem solo por rasparte la cabeza, afeitarte la cabeza? Giving up your thread, your Brahmin thread. También tener un cordón brahmínico. In those days, the Shankarites, when they took sannyas, they didn't keep sika. They cut off the sika and also removed the Brahmin thread. And those in the line of Madhvacharya, they do the same. Y entonces los Shankara de la línea de Shankara, ellos no mantenían la sika, sino que se afeitaban completamente y tampoco mantenían el cordón brahmínico. So how can you think you can get Krishna praying by cutting off your sika and giving up your thread? Y entonces le dijo, "¿Tú crees que vas a obtener Krishna Prem solo de cortarte la sika y también de dejar tu cordón brahmínico?" Where is it written in the Shastra that you cannot get Krishna Prem staying in your home and doing bhajan? ¿Dónde está escrita en la Shastra de que tú no puedes obtener Krishna Prem quedándote en tu casa? Y haciendo bhajan. Gadadhar Pandit was always very humble, but at this point, because of his deep love for Sachimata, he became quite disturbed. Entonces Gadadhar Pandit siempre fue una persona muy abierta, pero por el amor profundo que tenía Sachimata, él estaba un poco perturbado con esta idea. He said, "What can I say? You are independent. As you like, you can do." Y le dijo, "¿Qué más puedo decirte? Tú eres independiente, como gustes, puedes hacerlo." So on the night when Nimai Pandit was to take sannyas, to leave his home, en la noche cuando Nimai Pandit tenía que dejar su casa, Gadadhar Pandit was resting next to the room of Nimai. Gadadhar Pandit estaba descansando cerca del cuarto de Nimai Pandit. And when Nimai snuck out of the house, y cuando Nimai empezó a salirse de la casa, then Gadadhar approached him, only to by his eyes to say, "Take me with you." Entonces Gadadhar se acercó a él y solo con sus ojos le dijo, "Oh, llévame contigo." But Nimai Pandit quoted one mantra of the Vedas, "Ekam eva dvitiyam." The supreme truth is one without a second. "Ekam eva dvitiyam" means I'm going alone. Y entonces Nimai Pandit dijo un mantra de los Vedas, y este quiere decir que la verdad absoluta solo es una, y eso significaba que él va solo.
So then, as you know, Nimai went to Katwa, accepted the renounced order of life. He was brought by Nityananda back to Shantipur. And then Sachimata requested him, don't go to Vrindavan, that was his plan, just be nearby in Jagannath Puri. Y como ustedes saben, Chaitanya Mahaprabhu fue a Katwa para tomar así la orden de renuncia, pero fue traído de vuelta por Nityananda Prabhu. Y así Sachimata le pidió a Nimai, a Chaitanya Mahaprabhu, que se quedara cerca, que podía ir aquí a Jagannath Puri. So now the sannyasi Sri Krishna Chaitanya was staying in Jagannath Puri. Y entonces así el sannyasi Sri Krishna Chaitanya Prabhu estaba en Jagannath Puri. And every year the residents of Navadvip, they would go to visit him for Rath Yatra and the 4 months of Chaturmasya. Y así los residentes de Navadvip iban a visitarlo en el Ratha Yatra y durante los 4 meses de Chaturmasya. And after Chaturmasya, Mahaprabhu would tell them, now return to Navadvip. Y después de Chaturmasya, Chaitanya Mahaprabhu les decía que vuelvan a Navadvip. But Gadadhara Pandit was very clever. He came to Jagannath Puri and said, now I am taking a vow of Chetra Sanyas. That means a vow that I will never leave this holy dham of Jagannath Puri. Y Gadadhar Pandit, quien era más inteligente, dijo, voy a tomar un voto del Kshetra Sanyas, que quiere decir que él no va a dejar nunca este dam, Jagannath Puri dam. So then Sri Chaitanya Mahaprabhu could not tell him to go back to Bengal, because he would never take the responsibility or be the cause of any devotee breaking their promise or their vow to Krishna. Y entonces Chaitanya Mahaprabhu no le podía decir que vuelva a Bengal, porque Chaitanya Mahaprabhu nunca iba a ser la causa para que un devoto rompiera su voto o su promesa a Krishna. But perhaps, you know, when Mahaprabhu was in Jagannath Puri, he used to stay in the Gambira. That was a small room in the house of Kashi Mishra. Tal vez ustedes saben que Mahaprabhu, cuando estaba en Puri, él pasaba tiempo en el Gambira, que es una habitación en la casa de Kashi Mishra. But Gadadhar Pandit used to stay in Yameshwar Tot, a very beautiful orchard in the compound of an ancient deity of Lord Shiva called Yameshwar Mahadev. Y ustedes saben que Gadadhar Pandit se quedaba en un lugar que se llama de Yameshwarakat, en donde ahí está una deidad muy antigua del señor Shiva, que es Yameshwara Mahadev. So, and daily, Gadadhar Pandit, he used to come to the bank of Narendra Sarova and meet with all the Vaishnavas, and he used to give class on Srimad Bhagavatam, and Mahaprabhu used to come and hear the Srimad Bhagavatam recitation of Gadadhar Pandit. Y también saben que cada día el Gadadhar Pandit recitaba a orillas de Karendra Sarovar Srimad Bhagavatam, entonces Chaitanya Mahaprabhu solía venir a escuchar lo que él recitaba. So often the question comes in the minds of people that when Mahaprabhu was in the Gambira, he used to be there with Swarup Damodar and Rai Ramananda. But Gadadhar Pandit is so near to him, he never used to go into the Gambira. He used to stay at Yameshwar Tot. Why? Entonces surge la pregunta en las mentes de todas las personas en general y dicen, ¿cómo es posible que en el Gambira Chaitanya Mahaprabhu estaba asociado con Swarup Damodar y Rai Ramananda y no así Gadadhar Pandit? Gadadhar Pandit solo permanecía en Yameshwara Tota. Because Sri Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself, and in the Gambira he is fulfilling his three desires to understand the greatness of Radhika's love, the sweetness in Krishna that only Radhika experiences, and the happiness that Radhika experiences when she tastes Krishna's sweetness. These three desires he's fulfilling in the Gambira. Entonces, el motivo era que en realidad Chaitanya Mahaprabhu estaba en el Gambira para poder satisfacer estos tres deseos que tenía Krishna, que eran, la primera es cuán grandioso es el amor que tiene Radhika por Krishna, cuál es la dulzura que tiene Krishna y cuál es la felicidad que deriva de esta dulzura que siente Radharani por Krishna. En Govinda Lilamrita, it is said, Viborapi Sukarupa Swapakashopi Baba
Shanmapi nahi Radha Krishna yo yarite asva. That even though Radha Krishna, their happiness is unlimited and self-manifest, but they cannot taste even a little drop of their own happiness without the help of the Sakis. Y entonces así en el Govinda Lilamrita se explica que el amor que tienen Radha y Krishna es tan ilimitado y que es, se manifiesta por sí mismo, pero ellos no pueden probar ni siquiera una gota de, este, de esta felicidad de su amor si no es con la ayuda de las Sakis. So, if Krishna is in the mood of Radhika and he wants to relish the nectar of Radhika's praying, he'll need the help of two sakis, Lalita and Vishakha, that is Sor Damodar and Rai Ramana. Y entonces así, si Krishna quiere saborear el humor de Radharani, entonces él necesita la ayuda de dos sakis, de Lalita y Vishakha. Entonces por este motivo está Sor Damodar y Rai Ramana. And Gadadhara Pandit cannot go there, otherwise there will be Lalita Vishakha and two Radharanis. So Gadadhara Pandit has to stay in the distance at Yameshwar, because Krishna is playing Radha's role. Entonces, por ese motivo no puede venir Gadadhara Pandit, porque si no serían dos Radharanis. Entonces por ese motivo Gadadhara Pandit tiene que permanecer en distancia, porque Chaitanya Mahaprabhu está jugando el rol de Krishna. So, just like an actor in a drama, he takes the teachings from the director of the drama. Entonces, así como un actor de teatro, del drama, él toma direcciones, instrucciones del director del drama. It may be that there's a drama about the life story of some famous person, and the director of the drama is that person. He's directing the drama, an actor is playing his life story when he was young. Entonces de repente el teatro, este drama es acerca de la vida de un personaje famoso, pero qué pasa si el mismo personaje famoso es el director de este teatro y tiene varios actores que están realizando el papel. So the director can give some teachings in the day, but at night when the performance is going on of the drama, the actor can be on the stage, but the director will have to be in the wings. Entonces durante el día el director puede estar dando instrucciones aquí a los actores, pero en la noche cuando ya es llevado a cabo este gran performance, esta actuación, entonces los actores son los que están en el escenario, pero no así el director del teatro. So in the day on the bank of Narendra Sarovar, the director, Radharani in the form of Gadadhara Pandit, is speaking Srimad Bhagavatam, and in this way teaching Krishna about her own moods. Entonces de esta misma forma el director del teatro, quien es Gadadhar Pandit, está hablando en el Narendra Sarovar el Srimad Bhagavatam, y entonces y Krishna y viene explicando los humores de Krishna, Radharani misma. Prema is such that it cannot be expressed directly. El prema es tal que no puede ser expresado directamente. So Radharani can never explain to Krishna, my love is like this. Entonces Radharani nunca puede explicar a Krishna, oh, mi amor es de esta forma. But now Radhika has become Gadadhara Pandit and Krishna has become a sannyasi on the pretext of Srimad Bhagavatam class. Entonces, Radhika es Gadadhara Pandit y Krishna está en forma de sannyas, y ellos están así con el pretexto de escuchar el Srimad Bhagavatam. Krishna was wondering, when I leave the village in the morning to go to the forest to take the cows to graze, and Radharani from her balcony is looking and seeing me, how does she feel? Y entonces así Krishna está pensando, oh, cuando yo me voy y salgo de la villa a pastar las vacas y Radharani me está viendo desde el balcón, ¿qué es lo que ella siente en ese momento? So if Krishna asks Radhika, she cannot express. Si Krishna le pregunta directamente a Radhika, ella no lo puede expresar. But in the form of Gaur Gadadhara, pero en la forma de Gaur Gadadhara, they can have Bhagavatam class. Ellos pueden tener la clase de Bhagavatam. 10th canto, chapter 21, text 7. En el canto 10 del capítulo 21, verso 7. Akshanvatam phalamidam na param vidhama sakya pasuna nuvaishaya turvayase brakcham brjesha sutayo anuvenu dushtam yava nipita manurakta kataksha moksham.
And Radhika can explain her own feelings when she's seeing Krishna leave the village. Y entonces ahí cuando Radhika puede expresarle y explicarle sus sentimientos a Krishna cuando él está dejando la villa. So in the daytime the director is training the actor, and in the nighttime the actor is on the stage, Gambira, with Lalita and Vishakha, and but the director must stay in the Yameshwar thought, in the wings. This is why Gadadhar is not in the Gambira. Entonces durante el día el director de Gadadhar está entrenando a los actores, y en la noche, que es el gran escenario, que es el Gambira, entonces ahí Gadadhar Pan diciendo el director no puede estar en esta presentación de la obra. But not only that, but if Gadadhar Pan were in the Gambira, then he could not say anything. Y no solamente eso, sino que si Gadadhar Pan estuviera en el Gambira, él no podría decir nada. My Gurudev gave a very moving example. Mi Gurudeva dio un ejemplo muy conmovedor. Once there was a village. Una vez había una villa. And one young woman, she had the misfortune that her husband, for whom she had such great love, he became sick and passed away. Había una mujer muy joven y tuvo la desfortuna de que el esposo dejara el cuerpo. She was weeping. Ella lloraba. And all the other ladies of the village came to her house and they were trying to pacify her. Y así todas las otras señoras o damas de la villa venían a ella para consolarla, tratarla de apaciguar. They were speaking sweet words of reconciliation. Ella les decía palabras dulces de reconciliación. And then, a few weeks later, another young woman in that village, she lost her husband. Y así pocas semanas después también había otra mujer joven que había perdido su esposo. And all the ladies went there, including that first lady who had lost her husband before. Y entonces así iban todas las señoras a consolar a la mujer joven que acababa de perder a su esposo, incluso la primera mujer joven que había perdido el esposo. All the ladies of the village were trying to console that lady. Don't cry. Y así todas las mujeres de la villa iban a consolarla a la mujer. But that first lady who had lost her husband, she was there and she could not speak because she was actually the only one in the room who knew how that lady felt. So she was unable to give any consolation. Entonces así se dirigían a estas señoras de la villa a dar consuelo a esta última mujer que había perdido el esposo, y le decían, por favor, sé fuerte, no llores. Pero la única que no hablaba nada era la última mujer que había perdido al esposo. ¿Por qué? Porque ella era la que experimentaba la verdadera emoción de perder a un esposo. Entonces ella se quedaba muda y no decía nada. So now, Krishna himself is experiencing the prema of Radhika, and Lalita and Vishakha are trying to give consolation because they have never experienced the prema of Radhika. But Gadadhar Pandit, being Radhika herself, she knows exactly what he's feeling. So she's unable to say anything. Y entonces así cuando Krishna está experimentando el humor de Radharani, entonces Lalita y Vishakha lo están consolando, pero en el pasatiempo de Chaitanya Mahaprabhu, pero Gadadhar Pandit, si está ahí, quien es Radha mismo, Radhika mismo, entonces no puede decir nada porque Radhika sabe cómo ella tiene ese sentimiento, o sea, conoce ese sentimiento y por eso no puede decir nada. In this way, Krishna was finally realizing Pidabhi Navakala Kutukatatagarvasya Nirvasana, the mixture of poison and nectar, which is Radha's brain. Y entonces así finalmente Krishna estaba realizando, saboreando lo que es el amor de Radharani, que está mezclado entre el veneno y el néctar. And one day he came to the orchard of Yameshwara. Y así un día él vino a el lugar donde estaba Yameshwara. Tot, tot means orchard. Tot, que significa jardín. Orchard. O huerto. 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 Yeah, but orchard means where there are many. It's like where many trees are growing. La huerta, donde hay árboles, arboretum. Hay plantas. So, Mahaprabhu was there. Bhumira aporini janaki bhumiliki Ashu ganga netre bohe kichu inadeki. Mahaprabhu was sitting on the floor
And he was writing in the sand with his finger. And the tears were flowing from his eyes like the Ganges, and he could not see anything. Y entonces ahí estaba sentado Mahaprabhu en el suelo y él estaba escribiendo en la arena con su dedo y estaba derramando lágrimas en sus ojos que no le permitían ver. And as he was moving the sand, he touched something. Y así cuando él estaba moviendo la arena, tocó algo. And then he began to move the sand away. Y entonces así empezó a remover la arena. Then he got up and went to Gadadhar. I want to give you something. Will you accept it? Y fue donde Gadadhar y le dijo, oh, te quiero dar algo, ¿tú lo vas a aceptar? Gadadhar said, yes, what is it? Y Gadadhar le dijo, sí, ¿qué es? Mahaprabhu said, I want to give you my heart. Y Mahaprabhu le dijo, oh, yo te quiero dar mi corazón. And he took Gadadhar by the hand into the orchard. And he moved away the sand, and there was Gopinath. Y entonces así, Mahaprabhu le tomó de la mano a Gadadhar y se dirigieron hacia el puerto o arboleda. So because he was the form of Gopinath that Mahaprabhu discovered in Tot, the garden, the orchard, is called Tot Gopinath. Entonces, de esa forma llevó a Gadadhar Pandit al puerto o la arboleda y así vieron en la arena que había la forma de Gopinath. Entonces, como esta deidad se manifestó en este huerto o esta arboleda, se llama Tota Gopinath. Entonces, si alguien estudia en la escuela and they do PhD, y hacen también el PhD, then they'll have to write a thesis to prove their knowledge and present it to their professor. También tienen que escribir la tesis para probar su conocimiento y presentarlo al profesor. So now Krishna, in the form of Chaitanya Mahaprabhu, had been studying in the college of Radharani, Gadadhar Pandit. Entonces Krishna, de la misma forma, en la forma de Chaitanya Mahaprabhu, ha estudiado en la escuela de Radharani, que es Gadadhar Pandit. But did Krishna realize Radharani's prayer? Pero Krishna pudo realizar el amor de Radharani. Did Krishna realize how sweet Krishna is in the eyes of Radha? Él pudo realizar cuán dulce es Krishna en los ojos de Radha. What is a vigraha deity? ¿Qué es el vigraha, qué la deidad? When a great Vaishnava realizes his Ishtadev, the form of Krishna in his heart, and then that form from his heart comes outside, this is called vigraha. El vigraha es cuando un gran Vaishnava puede realizar su Ishtadev de su corazón, puede lo manifiesta externamente, a esto se llama vigraha. So because Chaitanya Mahaprabhu realized Radhika's Ishta, and so in his heart, so from there came out in the form of Gopinath. Entonces, porque Chaitanya Mahaprabhu, Krishna pudo realizar el amor de Radharani, vio entonces su Ishta de Radharani, Gopinath, y entonces de esa forma salió externamente. Then the student presented his thesis to his professor. This is what I have learned. Entonces así el estudiante presenta su tesis a su profesor y le dije, esto es lo que he aprendido. And Gadadhar Pandit was now daily serving that very form of Krishna that Krishna had realized being heard. Y entonces así Gadadhar Pandit comenzó a adorarlo diariamente y vio que también Radharani podía ver que Krishna había experimentado su propio humor. After some time, Sri Chaitanya Mahaprabhu developed a strong desire to go to Vrindavan. Después de un tiempo, Chaitanya Mahaprabhu desarrolló un gran deseo de ir a Vrindavan. So he set off from Jagannath Puri with many associates. Entonces así él partió de Jagannath Puri con muchos de sus asociados. With Sarvabhauma Bhattacharya, Ramananda Roy, Paramananda Puri. Con Sarvabhauma Bhattacharya, Roy Ramananda Roy y Paramananda Puri. And Gadadhar Pandit also went with him. Y también fue Gadadhar Pandit con él. When the king of Puri heard that Mahaprabhu was going to Vrindavan, he told his men, oh, along the way, along the road, going to Vrindavan, I want you to construct new dwellings for Mahaprabhu and his associates, and every day, with very fast horses, you have to bring fresh Jagannath Mahaprasad and carry it, and it should all be stocked up. When they arrive, they can take Jagannath Mahaprasad.
Entonces así, cuando el rey de Puri se enteró que iba Chaitanya Mahaprabhu a Vrindavan con sus asociados, él mandó construir unos canales, unas vías, por donde el rey iba a mandar el Mahaprasada. Entonces iba a mandar a sus sirvientes, el rey, de una forma muy rápida, con caballos, para que cuando el Mahaprabhu se sentara a descansar, ya él pudiera tomar Mahaprasada. Mahaprabhu will have to cross over several rivers. I want you to take a brand new boat and have it waiting. Whenever he crosses the river, you should already be there to take him, waiting to take him across. Y también el rey les dijo que él va a cruzar seguramente muchos ríos. Quiero que ustedes consigan nuevos botes para que ya cuando él vaya a cruzar los ríos, ya estén los botes para que puedan hacerle cruzar a Chaitanya Mahaprabhu el río. When he's walking on the bank of Chitrapal River, then wherever he takes a bath, you should make a column there and a ghat to commemorate. This is where Sri Chaitanya Mahaprabhu took bath. The king said, I will also take bath there. In fact, I want to die there. Y también el rey dijo, cuando Chaitanya Mahaprabhu vaya a tomar baño en este río Chitrapal, también quiero que ustedes hagan ahí un ghat, hagan un lugar que conmemore que ese lugar Chaitanya Mahaprabhu ha tomado baño, y yo también quiero ir a tomar baño en ese lugar y también morir en ese lugar. Mahaprabhu was a sannyasi. He did not show himself in the court of the king, but the king arranged some elephants with the big palanquins on the back with curtains all around, and the ladies of his palace, the princesses of the palace, he put them in the palanquins behind the curtains on the backs of the elephants, waiting on the side of the road for when Mahaprabhu would pass by, so they could peep through and have the darshan of Chaitanya Mahaprabhu. Entonces Mahaprabhu estaba en forma de un sannyasi, entonces no es que él iba directamente a la corte del rey de Puri, sino que el rey de Puri había hecho unos arreglos para que los elefantes pudieran cargar palanquines, y donde en estos palanquines estuvieran presentes las princesas, y estos elefantes se pusieran a un lado de camino por donde Chaitanya Mahaprabhu iba a pasar, y entonces ellas así podían abrir las pequeñas cortinas del palanquín y tomar darshan de Mahaprabhu. And when they peeped through the curtain and saw Mahaprabhu going by on the road, at once all the princesses of the palace became overwhelmed with Krishna prema. Entonces así cuando las princesas veían desde el palanquín, veían a Mahaprabhu atravesar, entonces ellas instantáneamente obtenían Krishna prema, amor por Krishna. Emona kripalo nahi shuni tribhuvane Krishna prema hoy jaradure darshane. So he said, no one has ever heard of anyone so merciful as Chaitanya Mahaprabhu. Only seeing him in the distance, people would immediately attain Krishna prema. En este verso se dice que no hay nadie tan misericordioso como Chaitanya Mahaprabhu, que solo de verlo a larga distancia uno podía despertar amor por Krishna. So all the devotees followed Mahaprabhu and they crossed the Chitrapal River. Y entonces así todos los devotos siguieron a Mahaprabhu y atravesaron el río de Chitrapal. And then they continued through the next villages. Y ellos así continuaron a través de las siguientes villas. Then they got to the next river. Y también llegaron al próximo río. Then Mahaprabhu held the hands of Gadadhar Pandit. Y ahí Mahaprabhu sostuvo las manos de Gadadhar Pandit. He said, what about your vow of Ketra Sanyas to never leave Jagannath Puri? Because now he'd broken it. Y entonces Mahaprabhu le dijo, oh, ¿qué acerca de tu voto de Kshetra Sanyas que tú tomaste, ahora estás dejando Puri? Gadadhara Pandit said, oh Mahaprabhu, wherever you go, that is Nilachal. So my Kshetra Sanyas can go to Rasatal. Y entonces así Gadadhara Pandit le dijo, oh Mahaprabhu, donde tú vas, es Nirachal, entonces mi Kshetra Sanyas está donde tú vas. No, es que go to Rasatal. Nirachal means Puri. Wherever you are is Jagannath Puri, Nirachal. So my Kshetra Sanyas can go to Rasatal, that means hell, the lower planets. Entonces, perdón, Gadadhar Pandit le dijo, oh Chaitanya Mahaprabhu, donde tú vayas, eso es Nilachal. Y mi Kshetra Sanyas puede ir a Rasatal. Rasatal es a los infiernos. Mahaprabhu said, I don't want to be responsible for you breaking your vow.
Y Mahaprabhu le dijo, yo no quiero ser responsable por que tú hayas roto este tu voto. And leaving the service of Gopinath. Estoy dejando el servicio de Gopinath. How can you leave the service of Tota Gopinath? ¿Cómo puedes dejar el servicio de Katota Gopinath? Gadadhara Pandit said, oh Mahaprabhu, only by seeing your lotus feet, I have done a million services to Gopinath. Y Gadadhara Pandit le respondió, oh Mahaprabhu, solo de ver tus pies de loto, yo ya he realizado miles de servicios a Tota Gopinath. So then Mahaprabhu said, just ask yourself this one question. Y Mahaprabhu le dijo, solamente hazte esta única pregunta. Do you want to come with me for my happiness or your happiness? ¿Tú quieres venir conmigo por tu felicidad o por mi felicidad? So then Gadadhara Pandit became silent. He could not give a reply. Entonces Gadadhara Pandit se quedó en silencio y no pudo responderle. Because love is so powerful, it can break all rules, all maryada, all etiquette. Porque el amor es tan poderoso que puede romper todas las reglas, todo el maryada, todas las etiquetas. But praying itself has its own maryada. Pero el prema mismo tiene su propio maryada. And that is, in praying, one only acts for the happiness of the object of your love, never for your own happiness. En prema uno actúa solo por la complacencia, la felicidad del objeto del amor, no por su propia felicidad. Praying can break every maryada, every etiquette, but never this. Prema puede romper every limit, but never this limit. Prema puede romper todas las etiquetas, todos los límites, pero nunca este límite. Maryada literally means limit. Maryada literalmente significa límite. So then Chaitanya Mahaprabhu got into the boat, stepped off the shore onto the boat, and Gadadhara Pandit fled. Y entonces así Chaitanya Mahaprabhu se subió al bote y Gadadhara Pandit se desmayó. Chaitanya Mahaprabhu said, Chaitanya Mahaprabhu said, oh Sarvabhauma Bhattacharya, take care of Gadadhara. Y así Chaitanya Mahaprabhu le dijo a Sarvabhauma Bhattacharya, por favor, cuida de Gadadhara Pandit. And as Mahaprabhu was leaving on the boat, Sarvabhauma Bhattacharya said, oh Gadadhara, get up, get up. Y entonces mientras se iba Chaitanya Mahaprabhu en el bote, Sarvabhauma Bhattacharya le decía, oh Gadadhara, levántate, levántate. And then he quoted a very beautiful verse from the first canto of Srimad Bhagavatam. Y entonces así ellos citaron el primer verso hermoso de Srimad Bhagavatam. When Bhishma Dev was on the bed of arrows, cuando Bhishma Dev estaba en la cama con flechas, he was remembering the pastimes of Krishna with him. Él estaba recordando los pasatiempos de Krishna con él. He said, on the battle of Kurukshetra. Y él dijo, en la batalla de Kurukshetra. Then, though Sri Krishna had made a promise that he would never take up weapons. Aunque Krishna ha hecho la promesa de que él nunca iba a tomar ningún arma. But I had made a promise that today you will have to take up weapons, otherwise Arjuna will be finished. Pero yo hice la promesa de que Krishna iba a tomar las armas y si no de otra forma Arjuna iba a perder. So he said, I remember that form of Krishna. Entonces así él dijo, yo recuerdo esa forma de Krishna. Running at me like a lion. Corriendo hacia mí como un león. His yellow claws falling from his body. Sus ropas amarillas derramándose de su cuerpo. The broken chariot wheel in one hand. Y con la rueda rota en una mano. Mm-hmm. And I remember how to protect my promise. He broke his own promise. Y recuerdo cómo él para proteger mi propia promesa, él rompió su promesa. So Sarvabhauma Bhattacharya said, that very Krishna is Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Y entonces Sarvabhauma Bhattacharya dijo, ese mismo Krishna es Chaitanya Mahaprabhu. And tolerating his own pain of separation from you. Y tolerando. He's accepting that. But he cannot tolerate that your promise will be broken. Y tolerando la propia separación. This is how merciful Krishna. Y tolerando la propia separación que siente de ti, él ha tomado, ha protegido este tu voto, dejándote, tolerando su propio sentimiento de separación. So by these words, Sarvabhauma Bhattacharya, he comforted Gadadhara Pandit and brought him back to Jagannath. Y con esas palabras, Sarvabhauma Bhattacharya pudo confortar a Gadadhara Pandit y lo trajo de vuelta a Jagannath Puri.
So Mahaprabhu, he kept going north and he came through Bengal and he came to the town of Ramkeli. Y entonces así Chaitanya Mahaprabhu se dirigió hacia el norte a través de Bengal y llegó a un lugar que se llama Ramakeli. And then he met Rupa Goswami and Sanatana Goswami. Y ahí se encontró con Rupa Goswami y Sanatana Goswami. Sanatana Goswami told him, Vrindavana yatra ei nahi paripati. This is not the way to go to Vrindavan, because by then thousands of people were following Mahaprabhu. And if you go with people of different moods, then your own mood will not manifest. So he said, Vrindavana yatra nahi ei paripati. This is not the way to do parakram to Vrindavan. Y entonces al encontrarse Chaitanya Mahaprabhu con Sanatana Goswami, Sanatana Goswami le dijo Vrindavana yatra, este verso, le dijo que si tú vas por este camino vas a encontrarte con multitudes de devotos, de personas, y vas a obtener diferentes humores. Entonces esta no es la forma correcta de hacer parikrama, de llegar a Vrindavan. So Mahaprabhu continued from Ramkeli and came to Kanai Natsala, which was the place where he'd first seen Krishna after receiving mantra from his Gurudev several years before. Y así entonces Chaitanya Mahaprabhu, pasando por Ramakeli, se desvió hacia el lugar de Kanaya Vatsala, donde tuvo la primera visión, el primer encuentro de Krishna cuando él había tomado sannyas. So there was one brahmachari in Puri, Prajumna Brahmachari. He was meditating. And in his manasik seva, internal meditation, he was covering the road that Mahaprabhu was walking on to Vrindavan. He was decorating it with soft flowers and making ghats with cool, refreshing water and lotuses either side of the road in his mind. But when he decorated the road all the way to Kanai Natsala, then his meditation, his samadhi broke. And he announced to the devotees, Mahaprabhu will not go to Vrindavan. And it's true. Mahaprabhu from Kanai Natsala turned around and he came back because he was remembering the words of Sanatana Goswami. Entonces, mientras tanto, Chaitanya Mahaprabhu estaba en Kanai Natsala, había un brahmachari, Pradyumna brahmachari, que estaba en Puri, quien estaba realizando un servicio de manasiseva, es decir, estaba haciendo servicio con la mente, y su servicio consistía en que él estaba decorando el camino por donde Chaitanya Mahaprabhu iba a atravesar con flores suaves, con flores frescas, aromáticas, pero entonces... The steps with the lakes with the steps on either side with lotus for bathing. Y haciendo también lugares de baño. Y entonces en uno de esos momentos se rompió la meditación de Pradyumna Brahmachari y dijo, oh, Chaitanya Mahaprabhu no va a ir a Vrindavan. Y entonces de esa forma Chaitanya Mahaprabhu igual no fue a Vrindavan siguiendo el consejo de Sanatana Goswami. So Mahaprabhu, that time his first attempt to go to Vrindavan was not successful. And he returned to Jagannath Puri. Entonces, en ese su primer intento de ir a Vrindavan, Chaitanya Mahaprabhu falló. Later, when Mahaprabhu was talking with the devotees in Puri. Y después, cuando Chaitanya Mahaprabhu estaba hablando con los devotos en Puri, he said, "My first attempt to go to Vrindavan was not successful because I gave pain to the heart of Gadadhar." Y entonces él dijo a Mahaprabhu, a sus devotos, dijo, mi primer intento de ir a Vrindavan no fue exitoso porque yo causé sufrimiento al corazón de Gadadhar Pandit. Chaitanya Mahaprabhu is showing us one reality of Bhakti Tattva. Y de esta forma Chaitanya Mahaprabhu nos está mostrando una realidad sobre el Bhakti Tattva. The success in our spiritual life and in our services does not come by our own strength or by our own power. Nos está mostrando que el éxito en nuestra vida espiritual, nuestro proceso espiritual, no viene de nuestro propio poder. And if you are harsh and you unnecessarily give pain to another devotee, then whatever you try to do will fail. Y si tú eres alguien duro y o estás dando un dolor innecesario a otro devoto, entonces tú no vas a poder ser exitoso en tu vida espiritual. And if you are very gentle and humble and pleasing to all the Vaishnavas, especially the senior Vaishnavas, then only by their blessing, everything you do will be bigger success than you imagined or intended. By their blessing.
Entonces, si tú eres alguien humilde y muy gentil y estás realizando servicio para complacer especialmente a los Vaishnavas superiores, entonces por sus bendiciones, cualquier intento que ustedes realicen va a ser exitoso. So in this way, there are very beautiful, loving pastimes between Gaur and Gadadhar. Entonces, de esa forma, hay hermosos pasatiempos de intercambio de amor entre Gaura y Gadadhar. So there are unlimited pastimes, many more pastimes. We could only just touch the surface. Existen muchos ilimitados pasatiempos entre Gaura y Gadadhar y solamente nosotros hemos tocado un poco la superficie. Very late. Y entonces ahora es muy tarde. So in this way, I'm offering my Sharda Pushpanjali. My heart like flowers at the feet of Gadadhar Pandit, and praying that on this divine day of his disappearance, that he'll sprinkle his mercy upon all of us. Y de esta forma he ofrecido mi Sada Pushpanjali, mi corazón en formas de flores, a la divina desaparición de Gadadhar Pandit, y que nos derrame la misericordia en este día. Sri Gadadhar Pandit ki jai, Gaur Premanande. Sri Kachaya Mahasaya, Sri Lepen Pendra, Dusay Maharaj ki jai.